interesa saber sobre el cigarrillo electrónico, conocer sus consecuencias, si es bueno o malo, si sirve para retirar la adicción al tabaquismo. Si esos temas son importantes para ti, quédate viendo este video. El cigarrillo electrónico tiene un contenedor donde se deposita el líquido que finalmente el paciente fuma. Esa es una zona con una resistencia que adicionalmente es capaz de vaporizar el humo para que las personas lo consuman. El cigarrillo electrónico tiene la cámara, la zona de la resistencia que vaporiza y la parte del circuito eléctrico que genera la corriente para producir el vapor. El cigarrillo electrónico se ha ofrecido en el mundo entero como capaz de reducir el consumo de nicotina y de tabaco normal. Pero eso no es cierto. Muchas series de la Organización Mundial de la Salud han mostrado que no sirve para retirar la adicción al cigarrillo. Y aquí viene la precaución importante. Nuestros colegios latinoamericanos se están llenando de niños, de jóvenes que están consumiendo cigarrillo electrónico con la falsa idea que podrán disfrutar de un modo libre de la nicotina, de que no van a tener una adicción al cigarrillo y que no produce daño pulmonar. La forma en la que el cigarrillo electrónico se ha pensado que puede reducir la adicción al tabaco es utilizando dosis progresivamente menores de nicotina dentro del contenedor. Es decir, el cigarrillo electrónico, conocido como vapeador también, pudiera ser la forma de retirar el tabaco, retirar el cigarrillo. Pero eso no es cierto, las concentraciones en ocasiones son mayores y esto puede llevar a que se genere daño pulmonar, a que se aumenten las posibilidades de cáncer, a que se aumente el enfisema pulmonar. Entonces, no hay nada que demuestre que el cigarrillo electrónico reduce la adicción al tabaco. Es falso. ¿Por qué la industria tabacalera ha comprado las fábricas de cigarrillo electrónico? Piensa, es la continuidad de lo mismo. Es seguir poniendo nicotina en el cuerpo de los jóvenes y de las personas adictas al consumo de tabaco. El tabaquismo es una enfermedad. Ese concepto es importante que lo tengas en mente. Existen regulaciones para el control del cigarrillo electrónico. Ello permite que la industria tabacalera abuse de esa situación. No se puede saber qué contiene, no hay control sobre el contenido de lo que se vende para el vapeo. Ese es un problema que también tienes que tener en cuenta. Si te ha gustado el video sobre el cigarrillo electrónico, dale like, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal Pulmón Crítico. Este podcast va orientado al conocimiento del cigarrillo electrónico. En los últimos años han aparecido diversos productos derivados del tabaco, no cigarrillos. Pero el que más auge ha tenido y el que mayor popularidad ha alcanzado es el cigarrillo electrónico. Lo mejor sería no fumar, nadie debería fumar. Pero el deseo que eso no suceda no es suficiente y la prevalencia de tabaquismo en el mundo y en los países latinoamericanos es alta. La mortalidad asociada al mismo sigue siendo intolerable. En medio de la búsqueda frenética para lograr reducir la adicción, aparecen alternativas que debemos analizar con cuidado. Una de esas alternativas es el cigarrillo electrónico, pero no se sabe aún lo suficiente de ellos, a pesar del impulso importante que han recibido los últimos años. El cigarrillo electrónico inició en China en el año 2006, logrando su mayor difusión a nivel mundial en el año 2009. Estos aparatos se parecen al cigarrillo convencional, pero funcionan con un vaporizador que tiene una solución con nicotina disuelta, generalmente en propilenglicol. Hay estudios que se realizan de modo prioritario para encontrar respuestas, pero todo parece indicar que contienen no solo nicotina, sino otras sustancias tóxicas e incluso cancerígenas. Pero uno de los principales afectados por estos cigarrillos son los fumadores pasivos, dados que se ven expuestos a cantidades similares de nicotina que si fumase un cigarrillo ordinario. Fumar estos cigarrillos es conocido como vapeo. Al evaluar las viviendas de personas que usan cigarrillo electrónico, se encuentra que las concentraciones de nicotina son cercanas a 10 microgramos por metro cuadrado,
valores que están por encima de los aceptados por la Organización Mundial de la Salud. La concentración de nicotina en estas personas es 5 veces superior a los no fumadores al estudiarla en orina y saliva. Es curioso que existan leyes antitabaco y el cigarrillo electrónico no tenga ningún control. Dado que estos elementos usan vapor para aportar nicotina y no humo, podrían generar menos daño en el fumador que el que genera el cigarrillo usual. Pero este es el punto que no es comprobado. Las grandes preocupaciones surgen con la pureza de los ingredientes usados. La funcionalidad del equipo y el control de calidad en su producción, dado que pueden ser modificados fácilmente por los usuarios. En este año 2014, no existe ninguna evidencia médica que confirme el papel de estos equipos electrónicos para reducir la adicción al tabaco. Pero no solo existen estos elementos, se ofrecen en el mercado otras formas de tabaco no cigarrillo y su uso es variable alrededor del mundo. La sociedad tiene la percepción errónea que las pipas, el cretec, el bidi, la cachimba, son menos dañinos que los cigarrillos. Pero todos estos productos son un reto para la salud pública de los países porque efectivamente generan daño. Para los que no saben, voy a comentarles en qué consisten algunos de ellos. El cretec, K-R-E-T-E-K, son cigarrillos que mezclan el tabaco con clavo machacado y eran envueltos en hojas secas de maíz. Hoy en día se consiguen de modo comercial. El bidi es un cigarrillo indio delgado con 0.3 gramos de hebras de tabaco envueltos en una hoja de ébano de coromandel que se amarra con un hilo de color en ambas puntas, pero ya se consiguen cajas de bidi. Y la cachimba son las pipas de tubos que ustedes pueden encontrar en algunos bares y en algunos sitios de Europa, y específicamente en Barcelona o en Estambul. Se espera o se proyecta que el tabaco mate 1 billón de personas durante el siglo XXI, la mayoría por el cigarrillo, pero las otras formas de aporte de nicotina también tendrán su papel en la mortalidad. Un término que debemos evitar es el de tabaco no fumable, porque también sugiere que no da problemas. Actualmente se comercializa tabaco para uso oral, nasal, chicles de tabaco, tabaco para morder y botar, que pueden observar frecuentemente cuando observen un partido de béisbol de las grandes ligas. También hay tabaco húmedo para olfatear y seco. Estas formas inusuales se han relacionado con cáncer de páncreas, cáncer oral y enfermedad cardiovascular. No podemos dejar de hablar de un producto popular en la península escandinava, el snus, S-N-U-S. Es un estimulante sin humo que contiene nicotina y que, a diferencia del rapé, se consume por vía oral. El snus sueco es una mezcla de tabaco finamente picado, agua y sal. También puede incluir aromatizantes, por ejemplo, aceite de bergamota, esencia de rosas o regaliz. El snus sueco no debe confundirse con el tabaco de mascar ni con los productos estadounidenses que se dejan fermentar antes de procesarlos. El snus sueco se fabrica mediante un proceso de pasteurización en caliente, sin fermentar. La nicotina se deposita en la boca y la sangre la transporta al resto del cuerpo, provocando un efecto estimulante. Muchos consideran el snus como una alternativa más sana que fumar tabaco. En la actualidad, en Suecia, los hombres consumen más snus, 19% versus el 10% de los que consumen tabaco. Debemos preguntarnos hacia dónde vamos en este tema y la respuesta no es para nada fácil.
Lo que se ha hecho hasta ahora es generar restricciones importantes al uso del tabaco que puede afectar a los demás, pero aún podría hacerse más. Recientemente pude ver en España la marca externa de una caja de cigarrillos de un señor en las afueras de un restaurante, donde decía de modo muy notorio, nada discreto, el cigarrillo mata, con letras muy grandes. Pero es necesario lograr que los niños tengan una menor exposición al cigarrillo y que los impuestos sean más altos para desestimular su uso, así como educar en los colegios para evitar las prácticas engañosas. Todas estas medidas también deben llegar al tema de este podcast, como son los productos del tabaco no cigarrillo. La alarma se da debido a que la presión sobre el cigarrillo puede traer el disparo en el uso de nicotina por medios diferentes al cigarrillo. En algunos ámbitos se ha encontrado abuso de la medicación que ayuda a evitar la dependencia del tabaco y se han aumentado el uso de chicles normalmente medicados y de sustancias para evitar la adicción, dándose un uso en personas que normalmente no fuman y que no lo utilizan para quitar su hábito tabáquico. Como mensaje de cierre, resalto que el uso de la nicotina por vías diferentes al cigarrillo no es inocua y debemos tener las alarmas encendidas para entender sus riesgos sobre la salud y comprender que el cigarrillo electrónico no es la respuesta al control de las enfermedades relacionadas con el tabaco.